música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola, les damos una cordial bienvenida al podcast de Directorios Proyexa, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Alejandra y me encuentro con mi compañero William. Hasta el primer trimestre de 2023 cuando la línea 12 del metro comience a brindar este servicio nuevamente, aseguró el secretario de Obras Jesús Esteban. Durante su comparecencia virtual ante Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario fue cuestionado sobre la fecha de apertura de la línea dorada y sobre los avances en la obra. Al respecto, el titular de la SOPSE comentó que actualmente se está reconstruyendo el claro de la zona cero, en donde ocurrió el colapso, y el claro simétrico. Adicionalmente, concluyó el reforzamiento de 152 columnas con fibra de carbono y encamisado, y se realizan trabajos simultáneos en 59 claros para apuntalamiento y 56 más claros en proceso de fabricación. Por lo anterior y a pregunta expresa sobre su reapertura, Jesús Esteva indicó que será hasta el primer trimestre del próximo año. Calculamos que en el primer trimestre del próximo año estar ya poniéndola en operación. Sabemos que va a irse abriendo por tramos, es decir, se abre el túnel pueden pasar los trenes a mantenimiento en Tláhuac, trenes en vacío con las condiciones de seguridad. Esto ya se revisó con el comité asesor y con los especialistas, y de esta manera se irá poniendo en operación, indicó el funcionario. Cabe recordar que hace unas semanas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apuntó que la reapertura de este tramo podría darse a finales de año. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el tema, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @deproyexa. En Twitter nos encuentran como @proyexa con doble A. En Instagram estamos como @directorios-proyexa y ahí encontrarán más información como esta. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.